Bueno, vamos a cambiar completamente de tema porque hay muchas preguntas en relación con el tema del COVID-19, lo que está pasando en estos momentos, lo que se viene, no solo para el 18, sino que también para las próximas semanas y meses. Verosca Venegas nos tiene más antecedentes. ¿Cómo está, Verosca? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días. Nos encontramos con la doctora María Begoña Ayarza, ministra de Salud, para hablar de la quinta dosis. Quiero partir desde ya para aprovechar el tiempo. ¿Cómo se va a gestar esto cuando tenemos un universo de 1.900.000 personas que están rezagadas solo con la cuarta dosis? Otro universo que no ha comenzado su esquema de vacunación. Conversábamos con algunos especialistas hace algunas semanas y hablaban de que el plan de vacunación estaba fracasando porque se estaban cerrando algunos vacunatorios. Entonces, ¿en qué contexto se está dando esta quinta dosis y cómo se va a ejecutar pensando que tenemos casi 2 millones de personas rezagadas solo con cuarta dosis? Bueno, primero, los adultos rezagados son 1.700.000. Ese 1.700.000 es de un universo de 15.380.000. O sea que estamos hablando que la segunda dosis de refuerzo, la cobertura que tenemos es de 80% de cobertura, 79 y fracción. Eso en términos de cobertura de vacunación es una muy buena cobertura, lo que no quiere decir que no queremos que ese 1.700.000 se vacune con la segunda dosis de refuerzo. Ahí la invitación que nosotros hacemos, no solo para los canales y para los periodistas como usted, sino que también a los líderes de opinión, o sea, aquellas personas que señalan que la campaña de vacunación y tienen algunas críticas, lo que les pedimos que se sumen a la campaña de incentivar a esas personas. ¿Quiénes son esas personas? Son adultos, jóvenes, ¿cierto? Personas jóvenes que no tienen comorbilidades. De hecho, nosotros hicimos un convenio hace varias semanas con las universidades del Estado y otras universidades privadas para ir a vacunar a las universidades, para ir a vacunar a los centros de trabajo. Eso lo estamos haciendo. Pero también tenemos que incentivar a esa población de que entienda de que ellos, que efectivamente se autovaloran con menos riesgo, no existe riesgo cero. Y que cuando ellos se enferman pueden contagiar a una población que efectivamente sí tiene factores de riesgo. Por tanto, yo no diría que nuestra campaña de vacunación en ningún sentido ha ido disminuyendo su fortaleza. Al contrario, tenemos más de 1.400 vacunatorios. Esos vacunatorios que se han ido cerrando, conozco algunos, que han pasado a ser nuevamente estadio y otro dispositivo más bien lúdico y deportivo, tiene que ver con que la pandemia, en la etapa que nosotros nos encontramos, requiere medidas más permanentes. O sea, los centros y vacunatorios que nosotros tenemos vinculados a la atención primaria, vinculados a centros de salud, tenemos que potenciarlos. En todas las comunas de Chile existen vacunatorios con más de atención más de las 8 de la noche. O sea, lo que quiero decir, que más de 1.400 vacunatorios abiertos a más de las 5 o 6 de la tarde, abiertos además los fines de semana, no significa disminución de vacunatorios. Ministra, ¿y en qué contexto se va a estar dando? Usted lo anunciaba en la radio de Tele13 de que sí se iba a ejecutar de aquí a fin de año la quinta dosis. ¿Cuándo estaríamos hablando de eso? Porque quedan 4 meses para que finalice el año. En estos 4 meses, nosotros lo que tenemos claro es que la población chilena y Chile en particular, la vacunación ha sido una estrategia que ha permitido que podamos avanzar y seguir viviendo con cierto avance en una normalidad, en prácticas cotidianas y volviendo a hacer aquellas cosas que nos gustan también. Ese caminar ha sido posible entre todo porque hemos mantenido mascarilla y medidas de autocuidado, pero también porque nos hemos vacunado. Así que lo que yo quiero señalarle es que la quinta dosis o la nueva dosis de refuerzo va a ser este año, que vamos a priorizar a la población de riesgo y que esa dosis de refuerzo va a contener la nueva cepa, la nueva variante Omicron, para que la respuesta que tengamos en las personas a la enfermedad que hoy tenemos sea aún más potente. Le quiero agradecer a la doctora María Begoña Ayarza, ministra de Salud, por atendernos, quien además tiene una agenda bien agitada porque hoy día parte la mesa con las ISAPRES, así que por supuesto vamos a estar atentos de cuándo van a ser las fechas de la quinta dosis y por supuesto de las reacciones también en relación a esta reunión que comienza durante esta jornada. Perfecto, muchísimas gracias, Verosca, gracias también por supuesto a la ministra Ayarza por todos los antecedentes. Muy buenos días.